Hace loco, seguimos con el control. Control. Mirá, hay fotos, hay cuadros. Cuadros nuestros, mirá. Onda, loco. Hipótesis temprana declaraba que el paisaje mental del plano astral es subjetivo. No es el caso. Es un lugar real, no una construcción mental, por mucho que entremos y lo experimentemos mentalmente. Aunque tal vez podríamos decir lo mismo del resto de la realidad. Hemos podido grabar imágenes del plano astral monitorizando la actividad neural de los que lo experimentan. Es el único material tangible recuperado de las expediciones al plano astral. Bueno, hay una excepción chocante. En las imágenes del plano astral, siempre estamos cerca de la pirámide. Concluimos que esto, y no el plano entero, es lo que controla el Consejo. Hemos divisado movimientos de especies autóctonas siempre a distancia. Sí, se estableció contacto. No tenemos archivo visual debido a un problema técnico, pero cuando uno de nuestros astronautas volvió, la nube mental, la fuga astral, se había apoderado de su mente y irrumpió y mató al sujeto en cuestión. Es un depredador incansable que persigue pensamientos y mentes. Es letal para los sujetos de los que se alimenta la identidad. Son necesarios estrictos protocolos de prevención. Esa cosa aquí. ¿Cómo era para...? Todavía me tengo que derrotar eso, boludo. Porque en el plano astral tuve que escapar. No le podía hacer daño con nada. Ah, mira. Hay que encerrarla. Ah, no, mira. Eso dónde irá, ¿no? No tiene batería. Ahí arriba. Hay otro, ¿eh? Hay otro, hay otro. ¿Para qué tiene la agencia esa cosa? Que alguien conteste, joder. Necesitamos refuerzos. Marshall, ¿sigues ahí? Mierda. Estamos tan cerca. Hay que darse prisa.
está lleno de bicho acá, ¿eh? Y esa bola de miércoles. Pueden curar a todos los enemigos, destrúyelas para que el combate sea más fácil. Una piedra en vez de... Era más allá. Lo muestra, ¿eh? Bueno, a ver, cada vez tengo más misiones, no sé por qué.
Ve al departamento de comunicaciones. Ve, son misiones que te da por tiempo, ¿no? Hay que hacerlas, ¿eh? Después. Puedo subir. A ver algo. De memoria de la casa. Todos, ¿ves? O es memoria de la casa o es lectura indefinida. Claro, porque el resto te lo da para que construyas tu arma. Mejora. Podemos mejorar. Ah, pasa. Quiero después ver cómo es cómo consigo memoria de la casa. Después lo voy a ver, tranquilo. Tengo que tomar el ascensor, ¿no? Mirá. Y vuelvo. Voy por ahí o también puedo ir por ahí. Encima es. Ah, claro. De ahí vuelvo a la entrada. Marshall, ¿puedes oírme? Sí, le oigo. ¿Quién es? Me llamo Jesse Faden. Vengo a ayudar. ¿Faden? Un momento, envío el ascensor. Tenemos que hablar. En eso tienes razón. ¿Hay más? ¿En serio? Uy. Trench dijo que su equipo conocía todos los secretos de la agencia, sobre todo Marshall. ¿Sabrá lo que pasó con Dylan? Marshall está esperando al fondo, en el laboratorio de suerte. Bienvenida al grupo, jefa. Marshall está al fondo del pasillo. Ahí está. Empezaba a preocuparme. Enhorabuena por el cargo, directora Faden.
Helen Marshall, jefa de operaciones de la agencia. Supongo que Zacarías está muerto y encontró su arma. Llámame Jesse. Trench me pidió que te buscara. Dijo que podías ayudar. Se comunica por la línea directa, ¿verdad? Tiene sentido. Ni se ha inmutado. ¿En serio? Esta es la situación. Darlene fabricó los ARE en un laboratorio cercano. Necesitamos más para salir de esta. Mis tropas no pueden asegurar el lugar sin ayuda, no contra esas cosas. Necesitamos más potencia de fuego. Por lo menos parece saber lo que está pasando. Igual sabe algo de Dylan. Yo puedo librarme del GIS. Soy la potencia que os falta. Buena respuesta. Me está poniendo a prueba. Darlene tiene sistemas de defensa en su laboratorio. Esto te ayudará con ellos. Hablaremos cuando acabes con el GIS. Abridle paso. Tendremos que cerrar la puerta cuando pase. Lo siento, no puede haber fisuras. O abrirla. ¿Cuál es la situación, Collins? Tenía el 4, ¿no? El Squadron C no ha vuelto. Siguen por ahí, por lo que podemos suponer que han muerto, señora. La única salida es por paraquinesiología. Eso se cura. Soldados por allí. Tenemos que ayudarles. Sácame el cartel de ahí, loco.
Que no se te tiene que acercar mucho, algo. ¿Al laboratorio por aquí? Vale. Estos Ares son lo tuyo. Parece que Darling los creó. Igual que casi todo por aquí. Si Marshall no puede ayudarnos con lo de Dylan, es nuestra mejor apuesta. Suponiendo que siga vivo y libre de Hiss. No veo nada. ¿Tú me has traído aquí? ¿Alguna idea de cómo arreglarlo? No, mira. Mira esto, el... Era un... Puzzle. Hola, directora. Tenemos un problema nuevo. Hay que hacer que la máquina de los Ares funcione. He cambiado un par de bujías, pero esto tiene pinta de ser más difícil. Darling debía de tener un sistema. El azar le es un concepto ajeno. Las tarjetas, los símbolos y los terminales. ¿Qué relación tienen? Veré qué puedo hacer. Oh. Ah, hay que levantar toda esta mierdita, oh, lo...
Necesitamos todas las tarjetas perforadas. Una. Un 5, ¿no? ¿Ha mirado en el piso de arriba? Sí, va a ir ahí. Es... Ya que va ahí. Dice porque está tachado, ¿eh? El uno es ¿cómo? Estos dibujos de la pizarra pueden ser importantes. Sí, pero... No. Que el 4... Ah, es el 5. ¿Dónde está la máquina? La quinta máquina. Está el 2. 3. Parece que trabajaba en algo relacionado con estos símbolos. Me queda... el 2 y el 3. ¿Qué significan los símbolos? El cuadrado más grande es el 2. El prisma se ha roto. Los prototipos de Darling tienen fallos. Necesitamos un plan B. Necesitamos más prismas de roca negra para que esto funcione. Darling tiene otro laboratorio en la sección de procesado de roca negra en mantenimiento. Habrá más prismas allí. Ya he estado en mantenimiento. Puedo volver. ¿Pero cuánto tardaré? Aquí no hay nada fácil. Tengo que preguntárselo ya antes de irme. Primero necesito saber una cosa. ¿Qué sabes de Dylan Fadden? Esperaba que lo preguntara. Hay vidas en juego y necesitamos que esta máquina funcione para salvarlas. Cuando lo haga, directora Fadden, hablaremos.
tiene razón. Por mucho que me cueste admitirlo, soy la única que puede ayudar. Vale. Primero traeré los prismas. Dylan tendrá que esperar un poco más. No hace falta que me llames directora. Jessie me vale. La llamaré Faden. Tome, necesitará esta tarjeta llave. Gracias. Emily Pope tiene una base en el sector ejecutivo. Cuando tenga el prisma, nos vemos allí. Vale, iré inmediatamente. Encontrar a Darlene. Esa podría ser la clave para detener el GIS. Solo hay un área de gran escala. Está listo. Y pronto nos veremos expuestos a una resonancia distinta. Hostil, viral y muy invasiva. Y aquí, aquí es donde entra en juego mi amplificador. Guarda la protección que nos manda el dron. Y nos puede salvar la vida. Por aquí, este camino lleva a Investigación Central. Lindo el lugar, ¿eh? Digo, mira, volví al principio. Mantenimiento central, tengo que. Mira vos. Oh. Marshall sabe algo sobre Dylan. Obvio. ¿Está aquí? ¿Está bien? Primero los Ares. Nos ayudarán a todos, Dylan incluido. ¿Puedes protegerlo? ¿Como a mí? Tengo tres lugares para ir. Voy por ahí. Laberinto el lugar este, ¿eh? Bueno, ¿qué? La bola.
Hay algo para pasar, ¿no? Ah, acá vuelvo, ¿eh? Y acá ya voy a la nueva área. Ojalá que no sea un laberinto, loco. Uy, ¿cómo pasó? Hola. Bueno, yo buscaba otro. La salida. Bien. No. Acá en el campo de entrenamiento. Estamos acá, podríamos, ¿no? Bueno, entonces leo esto, ¿no? Este es el circuito de entrenamiento de campo militar. Hay un límite de tiempo para completar el circuito. Cuando quiera comenzar, pulse el botón. Esto es todo. Siempre me han gustado los campos de obstáculos. Prepárese. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Ha sido horrible, ¿eh? Quedan 45 segundos. Vamos a saltar. Thank you.
cosas con tiempo a mí no me gustan. Odio las misiones con tiempo, así que sigamos con el tema del umbral. Sigue tu camino hacia el procesamiento de roca negra. ¿No? La turbina, luego. Pensé que me iba a... ¿Botón algo por acá? No, no. Ya volví al principio. Por ahí, ¿eh? Hay algo que no estoy viendo. Loco.
No sé, bueno. Están encendidas. Debe de estar. Estamos buscando una habitación para la noche. ¿Hola? No creo que haya nadie ahí, cielo. Vamos al motel que vimos hace un rato. Bueno, este botoncito abre las puertas, ¿no? Bien, ahí tenemos el puente. Hay que igualar las salas, la 1 y la 2. ¿Quién me lo grabó, no? Tenemos que llegar al procesador de Roca Negra. Según Marshall, encontraremos un prisma ahí.
Bien. ¿Fija? ¿Por qué no lo puedo agarrar? Cámara de atrás. Bueno, llegamos a la cámara de atrás, nomás. Vamos a ver qué nos depara el destino. Nos vemos en el próximo capítulo, loco. Chau, chau.